Aliyot. Baikra Haremot. Lectura mediante robot. Shabbat Mahar Jodesh. Levíticos 16, 1 al 18, 30. Y un Samuel 20, 18, 42. Por Eliyahu Bayonaben Yosef, director Shalom Averri New York. Aliyot es el plural hebreo de Aliyahu Aliya que significa subir. Cada vez que una persona, le, sube a la bima debe recitar la brah. A bendición, antes de comenzar el baal kore. La lectura y al cerrar la misma. Esto se hace cada vez que el Baal correle lee la porción para Shah, correspondiente. El Maftir es la última persona que se llama al y es invitada a leer la porción de la aftara lectura de los profetas. Esta es la braja de la lectura de la Torah. Barujadonayam Eboraj. Barujadonayam Eboraj leo lambayer. Barujadonayeroeinum elejaolam, aserba jarbanum nicolaramim, benatan lanwektorato. Barujadonay, notena Torah. Vayer Adonai el a Donayel Mose a Jaremoch neyveney a Aaron Bekorbatam Lifney a Donay vayamutu. Adonai Donayel Mose da el aaron a Jijabe al Yabo Bekolete la Kodesh mi veid la parojet el peney a caporet a ser al aaron be veananela el a caporet. Bezod yabo aaron el Kodesh be farben bacarle a Jin leola. Ketonet bad Kodesh gilbashumichne sey bat yeyu al besaro veabnet bat yajdoru be mitzneced bat Kodesh en verajapsva majimed besaro

Beikriva creíba para jatáta hacerlo veí pero bavado veá veí para jatáta hacerlo. Vel melo a magtaga jaleyesh me la mis ve a jumi lifnei ya donai melo toret saminda de la parojet. Ven a que toret ala sh lifnei ya donai a la edud belo yamut. Vel par a caporet a caporet ya min Besajatet se la jatataser lambebi, el ramo el nibeid la parojet beasa, el ramo caasera sale dama par to a la caporet a caporet. Bejiper a la codesh mi benei Israel unipise y en lejol hatotam, bejem ya se leo el moed asogenitan betoj tumotam. Bejol adam lo elmoed el moed bebo lejaper seto, bejiper ba ado bead beito bead col Israel. Pellapsa el amizbea ha serlifnei ya bejiper alazbe mida masair Benatan al car no tamizbea jesabif. Beiza betiaro de kipsomitumod benei Israel. Bejilamika peretakodesh tacobesh moed be tamizbea jbe y kribetas aire jai. Bejamaja aronepshte y ya de alfal alaf Israel beetkol piseyenle jol benatán no tamal rochas aire bezilaj Benasa a la bonota me y la jetas a midbar. Uba aaron el oelmo edufasat ed vigre ser la bash bebo el acodesh beni hamsham. Verájat besaro a majim be macon cadaş ve la bash ed vegadat ve yatsabea se torato ve torata am a la zacel javes vegadat verajas ed a gen ya vuela majare.

Shabat Shabaton oh, y la hem veiny temed nafsote y hem jukatolán. Pejiperacó yemale Yado en tajatavíz ve la basher vide y abad vide y acodesh. el moed ve tamiz ve vela per ve al la le le japer al benei Israel mi koljatota majad basanabá a ser shibá donaiel Mose. Valle a Mose lemor. Daver el Aaron Bel Banath del Colben e Israel ve a Marta le a Dabar a ser se naile mi be'id Israel a ser had o jeset o es bamajaneo a ser had mi juts la Bel petajo el moed revió a corban ladonai lifnei mish canadonai dam yehaseflai dam shafaj y nihratai shaumikere famo. Le maan a ser yabu Israel exipje yemaserenzo vejim al peneyasadeve adebe ladonai el petajo el moed la koen vez la'min vejusipje y Bezaraka en etadama mis bajadona y petajo el be beitira geletlereaj ni joajladonai. Belo yzbejuro de tzibje y en las eirimas majare y en jukatolant diezodla en Bale en tomar y shish mi beid y ser ya gurbe tojama ser ya zabaj. Bel petajo el lo lleví enula y benijrata y Beishish mi tojama ser benatatifana y ojelet etadam quienes es a basar badam y baan y la mitbeah alamit al lejaper alnaf gem kia uba nefesh yejaper. Alkena Martí ibn Israel Yisrael kol nefesh miken loto jaldam beajer agar beto jejem lo yohaldam. Beishish mi e Yisrael uninajer agar beto jamaser ya' su seit Hayao oza ofaser ye'agel besafajer o bejisau be'azar. Quienes Colbasar kol basar damo uba omar libn Yisrael dan kol basar loto gelu. Quienes kol basar damo y kol jikaret. Bejol necesha ser tojalne belautre zavaedra vejibes vegadaz berajaps va majim betameada erefuetair. Bein lo suvez benasa abono. Valle a donayel mos el el beneyisrael vea marta le emania donayelo y gem. Que eretz a ser yezab eretz que naanaseran y gem shamalotah lo teleju. Edmisch patayitah merula lehed y a Ush martemet jukota ibe etmis ya asio adam bajai y emani adonai. Isis el conserva esaroloti crebu legaloter adonai. Erbata Bija erbati meja lo y meja y lo tegale erbata. Erbate seta Bija lo erbata Bijai. Erbata hot Jabata Bija javati meja moledet Bayito moledet juts lo erbatan. Erbat badbin javat vid jalotegale erbatan qui erbajena. Erbat bateseta vija moledet abija hot ja erbata.

Baruch ata Adonai Eloheinu aser asernatan lanu toratemet, pehaye olam nata betojeru. Baruch ata Adonai, noten a Torah. Amen. Lectura de la Aftara. Un Samuel 20, 18, 42. y dos. Baruch ata Adonai Eloheinu melechaolam aserba harvin evinto bin berapsach bedibreigeman Baru marim Baruch ata Adonai jaboque veyisrael Vayomero Jonathan Majar Joresh Benifkataki y Paquetmosabeja, Besilasta Tereb Meodubata elamacoma ser ni startashambeo mamasebeyas apta et se leben a Azel, Baniselos etahit simpsida a alajri le matara, Beinesh la etana arlej metza Mi mamor Omarla, nadar, y neahit mi mejaba en aca lejabe en davar jayadonai, mar la eleminea mi mejaba aleales adonai, de ser di barnu anibata inea donai, beineja adolam, vallisater

y climo a bif, bai Boque que bayeche David ben ar catónimo, bayomer le naro rus metzana e tajitsima ser anoji morea nar rats be uyara ajet si a ser yara yonatan, a alea, bayicra yonatan a jarean era jus mod baila ket nar yonatan e tajitsim yadame una a jonatan be David yaleotadabar, bayiten yonatan et kelaetan ar a serlo leja be Anar Babe David Kam Metzelane de Fanipol leapá farsa ballista Jushalosh e valliseru isherreu, vallomer Sherreu, le David lejle Saloma Serni Shvanu Semadona y Lemor Ye Beni Ubeneja uben, bensaraja Ubensara Hatolam. Baru Jatadonai, Meleja Olam, Sur olamim, a Olamin, Sadik Bekol Jadorot, Ay Jame Aomerveosej, mekayem, Shekol de Neeman, atahu ata jugado benemanim Manim de Bareija, hija, mid bareija a Jorlo yasuf sufre ki el ata. de col de Barafamen, rajemal sijón, kijibait jaleínu, veladubar ntejintosia vingerá juya meimu. Baru mesame a samejenu, a donaieroínu, velijaujana viadeha, David mesijeja. Bingerajiabo Bella Gel Ibenú, al que solo Yesefzar, Velo Jerimet Kevodo, Kivesen Cozehanishbata lo, Sheilo Jubbe Jnero Leo Lambaed. Barujatadonai, David. En español. Levíticos 16, 1 al 18, 30. Bendecida el Eterno, el bendito. Bendito es el Eterno, el bendito para siempre. Bendito seas tú, oh Eterno nuestro Dios, Rey del universo que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito seas, oh Eterno, que nos concediste la Torah. Bendito seas, oh Eterno, que nos concediste la Torah. Amén. Y habló el Eterno a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, los cuales murieron cuando se presentaron ante el Eterno. Y dijo el Eterno a Moisés. Di Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario del velo adentro, delante del propiciatorio que está sobre el arca, no sea que muera, porque yo apareceré en una nube encima del propiciatorio. Con esto pues ha de entrar Aarón dentro del santuario, con un novillo joven para ofrenda por el pecado y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica sangrante de lino, los calzones de lino estarán sobre su carne y se ceñirá el cinturón de lino y con una tiara de lino se cubrirá. Vestiduras sagradas son estas y bañará su cuerpo en agua, y así se las vestirá. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará dos machos cabríos para ofrenda por el pecado, y un carnero para holocausto. Y Aarón presentará el novillo de la ofrenda por el pecado, que es de él, y hará expiación por sí mismo y por su casa. Y tomará los dos machos cabríos, y los hará colocar ante el Eterno, a la entrada de la tienda de asignación. Y Aarón echará suertes sobre los dos machos cabríos, una suerte para el Eterno y la otra para Azazel. Y presentará a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayó la suerte para el Eterno, y lo ofrecerá como ofrenda por el pecado. Y el macho cabrío sobre el cual cayó la suerte para Azazel, será colocado vivo ante el Eterno para hacer expiación por medio de él, enviándolo a Azazel en el desierto. Y presentará a Aarón el novillo de la ofrenda por el pecado, que es de él, y hará expiación por sí y por su casa, degollando al novillo de la ofrenda por el pecado, que es de él y tomará el contenido del incensario de las brasas de fuego de sobre el altar que está delante del Eterno, tomará también sus dos puños llenos de incienso aromático, bien molido, y lo llevará hacia el interior del velo, y pondrá el incienso sobre el fuego ante el Eterno, para que la nube del incienso cubra el propiciatorio que está sobre el arca del testimonio, para que él no muera. Y tomará de la sangre del novillo y asperjará con su dedo índice sobre la superficie del propiciatorio, hacia oriente, y delante del propiciatorio asperjará siete veces de aquella sangre con el dedo. Y degollará al macho cabrío de la ofrenda por el pecado, que es del pueblo, y traerá su sangre al interior del velo, y hará con su sangre lo mismo que hizo con la sangre del novillo, asperjándola sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así él hará expiación por el santuario, a causa de las impurezas de los hijos de Israel y de sus transgresiones, con motivo de todos sus pecados. Y del mismo modo hará con la tienda de asignación que está entre ellos, en medio de sus impurezas. Y no ha de haber hombre alguno en la tienda de asignación, cuando él entrepaga a hacer expiación dentro del santuario, hasta que salga. Así hará expiación por, sí, y por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante del Eterno, y hará expiación por él. Y para ello tomará de la sangre del novillo y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar, alrededor. Y de la sangre asperjará sobre él siete veces con su dedo índice, así lo purificará y lo santificará de las impurezas de los hijos de Israel. Y cuando hubiere acabado de hacer expiación por el santuario y por la tienda de asignación y por el altar, hará presentar el macho cabrío vivo. Y pondrá a Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y manifestará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, y todas sus transgresiones, y todos sus pecados, cargándolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por medio de un hombre especialmente preparado. Y el macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y así el hombre dejará ir al macho cabrío por el desierto. Y entrará Aarón a la tienda de asignación, y quitándose las vestiduras de lino con que se vistió al entrar en el santuario, las dejará allí. Y lavará su carne con agua en lugar sagrado, y se pondrá sus vestidos, comunes. Y saldrá y ofrecerá su holocausto y el holocausto del pueblo, haciendo expiación por sí y por el pueblo. Y hará consumir sobre el altar el sebo de la ofrenda por el pecado. Y aquel que hubiere llevado el macho cabrío a Azazel, lavará sus vestidos y bañará su cuerpo en agua, y después de esto podrá entrar en el campamento. Y en cuanto al novillo de la ofrenda por el pecado y al macho cabrío de la ofrenda por el pecado, cuya sangre fue traída dentro del santuario para hacer expiación, los sacarán fuera del campamento y quemarán a fuego sus pieles y su carne y su estiércol. Y el que los quemare lavará sus vestidos y bañará su cuerpo en agua, y después de esto podrá entrar en el campamento. Y os será estatuto perpetuo. En el mes séptimo, el día décimo del mes, afligiréis vuestras almas y ningún trabajo haréis, tanto el nativo como el peregrino que mora en medio de vosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros para purificaros. De todos vuestros pecados quedaréis puros ante el Eterno. Como, sábado solemne será para vosotros, en el cual habéis de afligir vuestras almas. Estatuto perpetuo es. Y el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sumo sacerdote en lugar de su padre, hará expiación y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas. Y hará expiación por el santo santuario, por la tienda de asignación y también por el altar hará expiación. Y por los sacerdotes, y por todo el pueblo de la congregación hará expiación. Y esto será estatuto perpetuo, para hacer expiación por los hijos de Israel, a causa de todos sus pecados, una vez al año. E hizo a Aarón según había ordenado el Eterno a Moisés. Y habló el Eterno a Moisés, diciendo, Habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel, y diles, esto es lo que el Eterno ha ordenado, diciendo. Cualquier hombre de la casa de Israel que degollaré buey o cordero o cabra dentro del campamento, o que los degollaré fuera del campamento, y no los trajere a la entrada de la tienda de asignación para presentar la ofrenda al Eterno delante del tabernáculo del Eterno, derramador de sangre será considerado tal hombre, ha derramado sangre, ilícitamente, y aquel hombre será segregado de entre su pueblo. Se ordena esto, a fin de que los hijos de Israel traigan los sacrificios que ofrecen sobre la faz del campo y los presentían al Eterno a la entrada de la tienda de asignación, al sacerdote, y los ofrezcan como sacrificios pacíficos al Eterno. Y el sacerdote rociará la sangre sobre el altar del Eterno, a la entrada de la tienda de asignación, y hará consumir el sebo para ser aceptado con agrado por el Eterno, a fin de que ellos no ofrezcan más sus sacrificios a los demonios, tras los cuales siguen errando. Estatuto perpetuo les será esto durante sus generaciones. Y les dirás, Cualquier hombre de la casa de Israel o del peregrino que mora entre ellos, que ofreciere holocausto o sacrificio, y no lo trajere a la entrada de la tienda de asignación para ofrecerlo al Eterno, será segregado el tal hombre de su pueblo. Y cualquier hombre de la casa de Israel, o del peregrino que mora entre ellos, que comiere cualquier clase de sangre, yo me volveré contra el que come la sangre, y le segregaré de entre su pueblo. Porque el alma de toda criatura está ligada a la sangre, y yo os he ordenado ponerla sobre el altar para expiar por vuestras almas, pues la sangre es la que expiará por el alma. Por eso he dicho a los hijos de Israel, nadie de entre vosotros comerá sangre, ni tampoco el peregrino que mora entre vosotros la ha de comer. Y cualquier hombre de los hijos de Israel o del peregrino que mora entre ellos, que cazare un animal o un ave de que es lícito comer, derramará su sangre y la cubrirá de polvo, porque el alma de toda criatura está ligada a su sangre. Por eso he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna criatura, porque el alma de toda criatura está ligada a su sangre. Cualquiera que la comiere será segregado. Y toda persona que comiere animal muerto por sí mismo o desgarrado, sea nativa o peregrina, lavará sus vestidos y se bañará en agua, y quedará impura hasta la tarde, luego será pura. Y si no lava sus vestidos, ni baña su cuerpo, llevará su iniquidad. Y habló el Eterno a Moisés, diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, Yo soy el Eterno, vuestro Dios. No haréis según la práctica de la tierra de Egipto donde morasteis ni obraréis conforme al uso de la tierra de Canaán, a donde yo os llevo, ni actuaréis según sus costumbres. Cumpliréis con mis juicios y mis estatutos guardaréis, siguiéndolos. Yo soy el Eterno, vuestro Dios. Y observaréis sus estatutos y mis juicios, pues cumpliéndolos el hombre vivirá por ellos. Yo soy el Eterno. Ninguno de vosotros se llegará a cualquiera de sus parientes próximos para descubrir su desnudez. Yo soy el Eterno. La desnudez de la mujer, de tu padre, y la desnudez de tu madre no descubrirás. Es tu madre, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre, aun después de muerto este, no descubrirás. Desnudez de tu padre es ella. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo o hija de tu hija, la desnudez de estas no descubrirás, porque son tu misma desnudez. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada por tu padre, tu hermana es. La desnudez de ella no descubrirás. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás. Pariente cercana de tu padre es. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás, porque pariente cercana de tu madre es. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás, esto es, no te llegarás a su mujer. Tía tuya es. La desnudez de tu nuera no descubrirás. Mujer de tu hijo es, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás. La desnudez de tu hermano es. La desnudez de una mujer y de su hija no descubrirás. Ni tomarás la hija de su hijo ni la hija de su hija para descubrir su desnudez. Parientes próximas son, acción mala es. Y a una mujer juntamente con su hermana, no tomarás para que le sea rival, descubriendo tú la desnudez de esta además de la de aquella, durante su vida. Y a una mujer en la impureza de su menstruación, no te llegarás para descubrir su desnudez. Y con la mujer de tu prójimo no te acostarás para dar semen, contaminándote con ella. Y no darás de tu descendencia, para hacerla pasar, por el fuego, a Moloch, y no profanarás así el nombre de tu Dios. Yo soy el Eterno. Ni con varón te acostarás del modo que uno se acueste con mujer, es abominación. Ni con ninguna bestia te ayuntarás, contaminándote con ella ni la mujer se pondrá delante de un animal para que éste tenga ayuntamiento con ella, es confusión de semen. No os contaminéis con ninguna de estas cosas, porque por medio de todas ellas se han contaminado las naciones que voy a expulsar de delante de vosotros, de tal modo que se ha contaminado la tierra. Y yo visité, observé, su iniquidad sobre ella, y la tierra misma vomitó a sus moradores. Y vosotros guardaréis mis estatutos y mis juicios, y no habéis de hacer ninguna de estas abominaciones, ni el nativo ni el peregrino que mora entre vosotros. Porque todas estas abominaciones cometían los hombres de aquella tierra, los que la ocupaban antes de vosotros, y fue contaminada la tierra. No sea que la tierra os vomite a vosotros cuando la hubierais contaminado, como vomitó a la nación que la ocupaba antes de vosotros. Porque todo aquel que cometiera cualquiera de estas abominaciones, las almas que tal hicieren, serán segregadas de entre su pueblo. Y guardaréis mi precepto para no hacer ninguna de las costumbres abominables que se practicaron antes de vosotros, y no os contaminaréis con ellas. Yo soy el Eterno, vuestro Dios. Bendito seas tú, oh Eterno, nuestro Dios, Rey del Universo, que nos diste tu Torah, la Torah de la verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito seas, oh Eterno, que nos concediste la Torah. Todos dicen Amén. Lectura de la Aftarah. 1 Samuel 20, 18, 42. Bendito seas tú, Eterno Dios nuestro y Rey del universo, que escogiste buenos profetas y te complaciste en sus palabras, que fueron enunciadas con verdad. Bendito seas tú, Eterno, que escogiste la Torah, a Moisés tu siervo, a tu pueblo Israel y a profetas de la verdad y de la rectitud. Entonces Jonatán le dijo, Mañana es luna nueva y serás echado de menos, porque tu asiento estará vacío. Cuando hayas estado ausente tres días, descenderás a prisa y vendrás al lugar donde te escondiste el día de aquel suceso, y permanecerás junto a la piedra de Ezel. Yo tiraré tres saetas hacia un lado, como tirando al blanco. Y he aquí, enviaré al muchacho, diciendo: Ve, busca las saetas. Si digo claramente al muchacho: He aquí, las saetas están más acá de ti, tómalas, entonces ven porque hay seguridad para ti y no habrá mal, vive el eterno. Pero si digo al joven: He aquí, las saetas están más allá de ti, vete, porque el Eterno te ha enviado. En cuanto al acuerdo del cual tú y yo hemos hablado, he aquí, el Eterno está entre nosotros dos para siempre. Se escondió David en el campo. Cuando vino la luna nueva, el rey se sentó a comer pan. El rey se sentó en su asiento como de costumbre, el asiento junto a la pared. Entonces Jonatán se levantó, y Abner se sentó al lado de Saúl, pero el lugar de David estaba vacío. Sin embargo, Saúl no dijo nada aquel día, porque se dijo: Es una casualidad, no estará limpio, de seguro que no se ha purificado. Y sucedió al día siguiente, el segundo día de la luna nueva, que el lugar de David estaba aún vacío. Entonces Saúl dijo a su hijo Jonathan, ¿Por qué no ha venido el hijo de Isaí a la comida ni ayer ni hoy? Y Jonathan respondió a Saúl: David me pidió permiso que le dejara ir a Belén y dijo: te ruego que me dejes ir, pues nuestra familia tiene sacrificio en la ciudad y mi hermano me ha ordenado ir. Ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego me dejes ir para ver a mis hermanos. Por este motivo no ha venido a la mesa del rey. Se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo: Hijo de perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que prefieres al hijo de Yisai, para tu propia vergüenza y para vergüenza de la desnudez de tu madre? Pues mientras viva sobre la tierra el hijo de Yisai, ni tú ni tu reino serán establecidos. Ahora pues, manda a traérmelo, porque merece morir. Pero Jonatán respondió a su padre Saúl, y le dijo, ¿por qué ha de morir? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó la lanza para matarlo. Así Jonatán supo que su padre había decidido matar a David. Jonatán se levantó de la mesa ardiendo en ira, y no comió pan el segundo día de la luna nueva, pues estaba entristecido por David, porque lo ofendió su padre. A la mañana siguiente Jonathan salió al campo para reunirse con David, y un muchacho joven iba con él. Y dijo al muchacho: Corre, busca ahora las flechas que voy a tirar. Y mientras el muchacho corría, tiró una flecha más allá de él. Cuando el muchacho llegó a la flecha que Jonathan había tirado, Jonathan le gritó al muchacho y dijo: ¿No está la flecha más allá de ti? Y Jonathan llamó al muchacho: Corre, date prisa, no te detengas. Y el muchacho de Jonatán recogió la flecha y volvió a su señor. Pero el muchacho no estaba al tanto de nada, solo Jonatán y David sabían del asunto. Entonces Jonatán dio sus armas al muchacho y le dijo, vete, llévalas a la ciudad. Cuando el muchacho se fue, David se levantó del lado del sur, y cayendo rostro en tierra, se postró tres veces. Y se besaron el uno al otro y lloraron juntos, pero David lloró más. Y Jonatán dijo a David. Vete en paz, ya que nos hemos jurado el uno al otro en el nombre del Eterno, diciendo, El Eterno esté entre tú y yo, y entre mi descendencia y tu descendencia para siempre. David se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. Bendito seas tú, Eterno, Dios nuestro y Rey del universo, fuerte de todos los mundos, justo en todas las generaciones. Dios fiel, que dice y obra, que promete y cumple, cuyas palabras son verdad y justicia. Fiel eres tú, Eterno, Dios nuestro, y tus promesas son merecedoras de fe. Ninguna de tus palabras dejará de cumplirse, porque tú eres Dios y Rey fiel, y piadoso. Bendito seas tú, Eterno, Dios fiel en todas tus palabras. Amén. Ten piedad de Sion, pues es el hogar de nuestra vida, y salva a esa ciudad afligida de espíritu, pronto y en nuestros días. Bendito seas tú, Eterno, que alegras a Sión en sus hijos. Alégranos, oh Eterno, Dios nuestro, con la llegada de Elías, tu profeta y servidor, y con el reinado de David tu ungido. Llegue pronto su advenimiento y haga regocijar nuestros corazones. No permitas que extraños se sienten en su trono, ni que otros hereden de su gloria, pues por tu santo nombre le juraste que su luz jamás se extinguirá. Bendito seas tú, Eterno, escudo de David. Notas explicatorias. Resumen de la parasa. Asem ordena a los Koanin que tengan muchísimo cuidado cuando ingresan al Mishkan. En Yom Kippur, el Kohen Gadol debe acercarse a la parte más santa del Mishkan, tras ciertos preparativos especiales y vestido con ropas específicas. El Kohen Gadol presenta ofrendas que son exclusivas de Yom Kippur, incluyendo los dos carneros idénticos que se designan por lotería. Uno es para Asem, y se ofrece en el templo, y el otro es para Azazel, en el desierto. La Torah enuncia las obligaciones individuales de Yom Kippur. El día décimo del séptimo mes, el individuo se debe abstener de comer, beber, untarse, usar calzado de cuero, lavarse y mantener relaciones maritales. Se prohíbe el consumo de sangre. La sangre de los animales sacrificados y las bestias salvajes debe ser cubierta. Se advierte a las personas que no se dediquen a las prácticas malvadas que eran comunes en Egipto. Se define y prohíbe el incesto. Se prohíben las relaciones maritales durante el ciclo mensual de la mujer. Quedan prohibidas la homosexualidad, la bestialidad y los sacrificios de niños. Se convoca a la nación a que sean todos santos, que no se profanen con estas prohibiciones, de modo que ameriten vivir en la tierra de Israel. Comentarios a la Parasa: tras la muerte de los dos hijos de Aarón. 16.1 La persona que oye las malas lenguas y no realiza ninguna objeción o, por lo menos, demuestra desagrado, en realidad está de acuerdo con lo que se dijo. Es como si ella misma hubiera pronunciado esas palabras y, por lo tanto, es merecedora del mismo castigo. Cuando los de Israel viajaban por el desierto, Mose y Aarón los conducían, seguidos por Nadab y Abiú y, luego, por el resto de la nación. Una vez, Nadab le dijo a Abiú: cuando van a fallecer estos ancianos, así podemos llegar al liderazgo. Entonces Asem dijo: Veremos quién entierra a quién. Y él dejó que ellos cayeran, y finalmente fueran castigados con una muerte divina. Se entiende que Nadath haya sido castigado, pero ¿cuál fue la culpa de Abiu? Él se quedó callado. Abiu fue castigado porque no reaccionó con el desagrado que merecían las palabras de Nadath. Y por eso, era tan culpable como su hermano. Nahal Kadomim. Y él, Aarón, colocará el incienso en el fuego delante de Asem 16:13 en la primera parte del servicio de Yom Kippur, en el Beit Amikdash, el Kohen Gadol quemaba incienso en el Santo de los Santos. Los Tzedukim, seduceos, quienes negaban la autoridad de la Torah oral, afirmaban que el incienso primero debía colocarse en el fuego, en un brasero afuera del Santo de los Santos, y recién entonces el Kohen Gadol debía llevarlo adentro. El Talmud, Yoma 53, cita el versículo antedicho como prueba de lo contrario, que el incienso debía colocarse en el fuego delante de Asen. En cada generación, el pueblo judío tiene sus tzedukim, los que desean introducir todo tipo de novedades al judaísmo a partir de lo que vieron afuera, imitando el mundo secular y trayendo mejoras, ajustes y modernizaciones a la santidad de Israel. Los sabios de la Torah de cada generación libran una batalla amarga y constante contra dichas mejoras lo cual no significa que la Torah se haya estancado en una época pasada. Por el contrario, la Torah le habla a cada generación acerca de todos los aspectos de la vida, a veces, introduciéndose en los más rebuscados detalles de la ciencia, a fin de expresar el modo en que se aplica la alaja a todo lo que pertenece al mundo moderno. Pero esa perspectiva se extrae de la esencia interna de la Torah, no al revés. La Torah se dirige al mundo moderno, no en términos de un compromiso formal, no aplaudiendo la ideología de la hora, no siguiendo los dictados de las modas del mundo. La Torah ve al mundo a través de principios intrínsecos conservados dentro de criterios inalterables. Basado en vea y Yun no imitéis las prácticas de la tierra de Egipto, en la que habitasteis. 18.3. Un grupo de gente vive en la cima de una montaña que culmina en un abrusco peñasco, tras lo cual hay un abismo de enorme profundidad. Un ciudadano con sentido cívico, por propia iniciativa, construye un vallado de seguridad para evitar que las personas se acerquen demasiado al borde del peñasco y, sin darse cuenta, se caigan al precipicio. ¿Acaso alguien va a quejarse de que esta persona está limitando su libertad de movimiento al reducir la probabilidad de que se caiga al precipicio y muera? Cuántas veces oímos decir, a aquellos que no comprenden la verdadera naturaleza de la legislación rabínica, que nuestros rabinos restringieron nuestra vida a través de leyes y prohibiciones adicionales, innecesarias y complicadas. Sin embargo, la persona que entiende la gravedad de transgredir la ley de la Torah, los devastadores efectos que tal acción tendrá en su nesama, en su vida eterna, y en el mundo en general, se siente mucho más seguro de saber que se erigieron vallas de seguridad para evitar que caiga en el precipicio espiritual. Adaptado de Outlooks and Insings, de Ravid e Comentarios a Raftara. El amor puro y desinteresado perdurará eternamente, dicen nuestros sabios. ¿Cómo era el amor de David y Jonathán? Un amor que no dependía de ningún motivo ulterior. Notas explicatorias. Por su casa y por toda la congregación de Israel. Los poetas efraraditas de la época de oro en España, imaginando el esplendor del sumo sacerdote cuando hacía el servicio sagrado de Yom Kippur en el templo, hicieron su descripción con lindos versos, los cuales fueron introducidos en la liturgia de este día. Ibn Gavirol escribe: Bienaventurados los ojos que vieron todas estas cosas. Bienaventurados los ojos que vieron a los levitas y al pueblo atentos a la gloria divina resplandeciendo con viva luz, y al sumo sacerdote anunciando al pueblo que acudía a él. De todos vuestros pecados ante el Eterno, estaréis limpios. Bienaventurados los ojos que vieron los muros del santuario amado, la gloria divina irradiando con luminosa claridad, y al sumo sacerdote distribuyendo la palabra santa como el rocío benéfico, rodeado de los sacerdotes y del pueblo semejantes a las plantas de olivo, acompañándolo con la exaltación con que se acompaña a un rey. En este día hará expiación. Estas palabras no determinan quién es el que hará la expiación. Muchos comentaristas dicen que no puede ser que sea el sumo sacerdote. El rabí Akiva afirma que esto se refiere a Dios. Feliz eres tú, Israel dice que eres purificado ante tu Padre que está en los cielos. Estas palabras son extraordinarias en muchos aspectos. Proclaman el acceso directo a Dios y repudian cualquier idea de un mediador. Ante el Eterno. El Talmud interpreta las palabras ante el Eterno como si se dijera contra el Eterno. Con esto nos quiere decir que el día de Kippur anula las faltas que comete el hombre contra Dios, y no las cometidas contra sus semejantes. Estas solo pueden ser perdonadas después de haber reparado el perjuicio que se causó y pedido disculpas por las ofensas. Si ofendéis a vuestro compañero, implorad su perdón. Si os rechaza, pídanle hasta tres veces que os perdone. Y si aún así se rehúsa a perdonar, vosotros ya cumplisteis con vuestro deber. Yoma 87. El hombre que no perdona cuando se le piden disculpas hasta por tres veces, es considerado cruel midrash. Le segregaré. El término karet que traducimos por segregación, tiene varias acepciones según los casos, y todas ellas fueron clasificadas en el Talmud, tratado Keritot. A veces significa pena de muerte por parte de Dios. Muerte prematura. Muerte de su progenitura. Muerte sin tener hijos. Pérdida completa del alma, o sea que no tiene parte en el más allá. El hombre vivirá por ellos. La ciencia y la virtud no son privilegio de nadie, sea este pequeño o grande, rico o pobre, israelita o no, puesto que el versículo dice: el hombre vivirá por ellos. El hombre significa aquí cualquier persona, no importa su raza, credo o color. El pagano virtuoso e instruido tiene tanto mérito como el coengadol, sumo sacerdote. Un sabio, a un mancer, bastardo, debe ser más considerado que un Kohen Gadol ignorante va a 6. En el libro de Salmos, 118, 20, está escrito, Esta es la puerta del Eterno, por ella entrarán los justos. No se dice, los sacerdotes, los levitas o los israelitas entrarán, sino los justos, sin distinción de raza o credo. Desnudez de tu nuera. El capítulo 18 trata particularmente de las uniones prohibidas por causa de incesto. Nótese que la hija no fue mencionada entre estas prohibiciones, pero es evidente que si la nuera y la nieta fueron incluidas en el caso, se subentiende naturalmente que la hija también lo está. El crimen de incesto tiene diferentes nombres y castigos, según el grado de parentesco se llama Máxima, verso 17 y capítulo 20, 14, tocará verso 23, Nivel, verso 24, Geser, capítulo 20, 17, Nida, capítulo 20, 21, Aririm, capítulo 20, 20, 21. Un hombre puede casarse con su sobrina, sea esta hija de su hermano o de su hermana. Con la hermana de su esposa cuando esta ya no vive. Y la tora ordena al hombre tomar por esposa a su cuñada cuando el marido, o sea, su hermano, muere sin dejar progenitura, lo que se llama ley del levirato. moloch Según el exégetar así, era el nombre de un ídolo o al que se adoraba Riel siguiente modo. Se entregaba el hijo a los sacerdotes paganos, y se le hacía pasar a pie entre dos grandes hogueras. Canciones que cantamos en la mesa de Shabbat. Maya cuan Amado. Bejen Voy jalame su por eso corremos hacia ti. Ven, oh novia real. Cuando un hombre corre en una plaza pública, y se choca con otro que va caminando, el que corre es responsable del daño que cause, porque no es la norma ir corriendo en un lugar público. Pero si el acto de correr tuvo lugar apenas antes del comienzo del Shabbat, el que corría es perdonado, porque está permitido correr para recibir como corresponde al día santo, igual que se recibe a un invitado de la realeza. Rabí Jamina solía exclamar antes del Shabbat, salgamos hacia la novia real, el Shabbat. Rabí y se vestía con sus mejores galas y proclamaba, ven, oh novia, ven, oh novia. Esa es la visión que expresamos al darnos vuelta en la última estrofa del Lejadodi. Y es esta escena la que representamos al entonar, por eso corremos hacia ti, ven, oh novia real. Promesas de Asem. Malachi, 3, 5, Bekarat, y Leihem, Lamish, Padve, Ay, 10, Memaeru, Amejash, Fimuba, Mena, Kerubesh, Sahir, Matei, Herbe, yereun Yamaradon, y yo me acercaré a vosotros para juicio. Y seré un testigo veloz contra los hechiceros, y contra los adúlteros, y contra los que juran en falso, y contra los que defraudan al jornalero de su salario, y oprimen a la viuda y al huérfano, y desvían el derecho del extranjero, y no me temen a mí, dice el Eterno de las huestes. Escrito y recopilado por Rabino Yaakov Aser Sinclair de la organización Orso Mayach de Israel y Monsei. Editado por El Morel y Yau Bayona. Director de Shalom Averim, Monsei, New York. Correos, eliyahubayonaa.com copyright, copyright Shalom Averim Org, Monsei 10952, New York.